Mari. Ay, no, ya ni chingan, me duele la cabeza bien gacho. Me los quebraron cocidos los pinches huevos. Ni modo. ¿Mande? Le estoy preparando su lunch a Juan. Y nosotros somos las modelos especiales. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Échale arroz encima! Sus huevos cogidos de Juan. ¡Shit! Ya, mira. Ya, ya. Ya, échale más arroz. ¡Saludos, doctor! ¡Saludos! Niños, saluden. ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¿Dónde José? José, saludos. Ay, compadre. Pues aquí estamos bien presentes en el Día de la Coneja. Las tradiciones de los cascabronazos. Y la cascarona acá está. Me hizo bien pinche llevar, yo ni juego así, no sé qué vine. Yo nunca me llevo con ella. Pero vamos a ver, Valle. ¿Y usted, señora? ¿Qué opina? ¿Qué opinan los cascarones? Ya no vamos a invitar a Aurora y a Martín Campos porque... pegan bien duro. ¿Son muy llevados? Sí, son bien llevados. ¿Y ustedes, señora Ledesma? A ver. A mí no me pregunta nada, yo no puedo hablar si no te presento a mi lawyer. ¿Por qué? No la deja hablar. Su esposo la regaña cuando habla así nomás a los güeyes, ¿no? Sí. ¿Y qué hablas a los güeyes? ¿Se enojan? Sí. No, pues está mal. Ahí está. Necesitamos que no. Llevarlo a los habladores. A los chips. A la comida. Esta americanista, no sé qué onda. Bueno, vamos a quitarla. ¿Te gusta a ti? Comiendo dulces. Miren la carnita. Hasta con tierra. ¿Cuál es tu madre? Una pata para que se me quite el sueño. Oye, está rico. Ay, no más. Está en la bolsa. Sí, con las papas, no hacen las nalgas. ¿Crecen las nalgas? No hacen las nalgas. No, ya varios. Ya. Desde cuando íbamos allá al río. Saludos a él. Saludos. A Arno. Dice José que son bien llevados. ¿Son bien llevados, José? Sí, muy llevados. Por el pelo, miren cómo me dejaron. Miren nomás cómo le dejaron el pelo, miren nomás. Unos cascaronazos. A ver, doña Flor. ¿Cómo te dejaron? Pues, todo en huevada. ¿Huevada? A mí ya no me pregunta, ya le dije que no quiero salir. Venga. ¿Es comida, diga? Sí. Saludos. Ya está la campaña. Ay, coma. Más saludos hasta... Michoacán. Hasta Santana, Matlán. A ver, mande saludos porque lo voy a poner el YouTube. A ver... Santana, Matlán. Es la verdad. Eso es todo. ¿Y tú qué güeyes llevas en esa bolsa? ¡Huevos! ¿Cómo no se la acaban? Casi cayó de Tony Aguilar. ¿Sí, doña? ¿Miren nomás cómo la dejaron, doña? No, pues. ¿Cómo la dejaron? ¿Cómo la dejaron? Yo no sé por qué son tan llevados. Hombre, gente llevada. Ahí está la dormida ahí. Ya la pasó. ¿Y usted, señorita, a saber qué? ¿Nosotros? ¿Son bien llevados la gente o qué? ¿Cómo ven? ¿Para dónde va este video? Este lo vamos a poner en YouTube. Este, miren, sí. A todos los yuyuteros me duele un chingo la cabeza de tanto huevo que me quebraron. Y luego estaban bien duros, ¿verdad? Ay, sí. A mí cuando me den huevos, dénmelos suavecitos, por favor. Sí. Suavecitos, suavecitos. Pues serán los de tu viejo, yo creo. Pues también, pero más suavecitos. Miren bien, ¿verdad? Adiós, tú, yuteros. Diviértanse, la vida es corta. ¿Y tú, Cris, qué onda? ¿Qué piensas o qué onda? A Cristina, pura risa. A ver, pura risa, Cris. Ándale, diles algo. A ver, Cris. Ándale, voltea. Dile. ¡Diablo! Así de...
Antes, sí, mero. ¿Otra vez comiendo? A ver, ¿cómo le fueron los cascarones? A ver, miren, no, toda enhuevada. ¿Usted, comadre, cómo la dejaron? Bien nomás. Llevado. Bien llevado. Esta es la llevada. Yo no sé a qué viene uno aquí a estas parties. Ahora sí se prendió el cerro. Uno viene con su pecho sano, su inocencia. Ándele, mírele. No. Ahí está otro. Bien inocente. Gente inocente, otra de ellas. Y yo diciendo que mis hijos son bien educados. Que van a los mejores colegios. Que no se llevan con sus mayores. Sí. A ver, unas palabras para los de los huevos. Pues ella, igual era más. Pues gracias. Bien llevados. ¿Qué te llevaba? Dijeron que con esta mascarilla nos vamos a quitar 10 años de encima. Bueno, sí. El pelo. Sí. El pelo también. Es tratamiento de pelo de huevo. Eran de huevos de coyote. Si no lo tenía chino, le va a salir chino. ¿Y cómo se siente con los huevos? No, se siente bien feo. Yeah. Se siente bien feo con los huevos. ¿Está preocupado? Leo, ¿cómo siente mi compadre a ese Arturo con los huevos? Mire. ¿Quién le dice? Valle, mejor dile que no se siente que le hayan quebrado los huevos. ¿Cómo se siente que le hayan quebrado los huevos? A ver. ¿Quién se los quebró, Valeria? Se los quebraron todos los Laras. ¡Ande! Y unas arreguines también. Y unas arreguines también. ¿Qué será ella? Esa señora de amarillo. Híjole. ¿Es la que quebra los huevos? Sí. ¿Es la quebrada de huevos? Es ella. Es la señora que le gusta quebrar huevos. ¿Qué comes, oiga? Pollito. ¿Pollitos? Bien, oye. ¿Cómo disfruta el pollo? ¿Me tiene que dar? Y acá está Miroslava comiendo frutas y verduras para no engordar. ¿Otra vez yo? Sí. Miren, youtuberos, después de unos buenos huevos, una buena fruta. ¿Qué? Yo soy la más llevadilla. Pero yo aguanto vara. A ver, vamos a ver con la otra muchacha. Ay, yo no pregunto. ¿Usted qué opina de los huevos? Los huevos estuvieron espectaculares, muy frescos en nuestra cabeza. Good, good, dijo el gabacho. Muy good, good. Las mascarillas y las más baratillas. Las mascarillas, sí. No llores, Mir. No llores. Juan va a trabajar. Ay. Bueno, nos despedimos con qué. Nos despedimos con la frase, arriba todo y los huevos también. ¡Ande! Son bien